portuaria la que nos planteó trabajar en el plan especial de usos portuarios de la sala de servicios de los barrios. Ese plan especial, que se está trabajando conjuntamente, como puede ser de otra manera, con la ciudad portuaria, se detectó, ya se había detectado anteriormente, a través de Costa y a través de otros organismos públicos, que había un error en nuestro plan general. Este error material fue llevado a pleno para su corrección y a partir de ahí, bueno, se han suscitado una serie de declaraciones que entendemos que no tienen razón de ser. Y les explico por qué. Como ustedes pueden ver en este plano, que hemos hecho, la zona que en cuestión de la que estamos hablando es esta zona, que aquí aparece como zona verde, por error, ¿vale? Que una vez corregido, como ustedes ven, ya pasa a ser el sistema general portuario, con la misma trama que la sala de servicios del puerto, y que además nos sirve este plan para aclarar varias cuestiones. En primer lugar, que la zona de la que estamos hablando, se ha corregido el error material, absolutamente tiene nada que ver con la playa de Palmones. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con el margen derecho del río Guadalhanque y en ningún caso con la playa de Palmones. Entendemos que aquí se ha intentado mal informar a los ciudadanos, o por ignorancia o por maldad, porque realmente si uno revisa el expediente y uno que estaba en el día que fue a pleno, podrá comprobar simplemente con una mirada que la zona que está afectada por error material absolutamente tiene nada que ver con la playa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también queremos aclarar con otras declaraciones posteriores de grupos ecologistas que esto alteraría el proyecto de VTTA en los barrios. Insistimos en el mismo error. Error. La sala en cuestión que se plantea es esta. Esta zona es la que se plantea en cuestión y el proyecto de VTTA en todo caso va en esta zona que absolutamente tiene nada que ver con la zona que insistimos que estamos hablando. ¿Por qué existe este error material? Bueno, pues como tantos que hay en el plan general, como tantos que están pendientes de su sanción a través de estos refundidos, y que aquí en este caso en concreto, lo que estamos hablando es que en nuestro plan general, que por error aparece como zona verde, ligada a dominio público marítimo terrestre, cuando en realidad tendría que ser zona de uso portuario. ¿Por qué tendría que ser una zona de uso portuario? Pues les voy a leer en un momento la justificación que la propia Comisión Provincial de Urbanismo, en la que nos da la razón, nos dice lo siguiente. Descripción del error del Estado. El error consiste en haber corregido el dominio público marítimo terrestre de la margen derecha del río Guadalhanque, convertido en el puente sobre el mismo, en la comarca de hecho también el error material, 440, hasta su desembocadura como espacio libre vinculado al dominio público marítimo terrestre con accesibilidad o admisibilidad, perdón, de los usos de primera línea de costa, en vez del sistema general portuario. Este es el error que os he comentado antes, que la Comisión entiende que es el que estamos llevando a cabo. Y la justificación del error material se incorporará, ellos justifican que se incorporará en la zona de servicio los terrenos de dominio público de la margen del río Guadalhanque comprendidos entre el puente sobre el mismo en la comarcal 340 hasta su desembocadura, de acuerdo con el proyecto, y este es el dato importante, con el proyecto reformado de zona de servicio del puerto de Algeciras a la línea aprobado por orden ministerial del 21 de julio de 1978. Y de este modo se corrige el error padecido en el plan general del espacio portuario. Quiero decir con esto que la justificación de que esta zona sea zona portuaria viene de un orden ministerial del año 1978. O sea, nosotros no hemos recalificado nada. No hemos recalificado absolutamente nada. Ni tampoco una tendencia a recalificar nada. O sea, que no sea por su procedimiento correspondiente. Entonces, no entendemos muy bien por qué las personas que tienen acceso a la información manipulan esta información de esta manera.